Eh, bueno, antes de empezar, es que ricas comillasquer por habernos invitado a, a Feministalde como colectivo feminista a participar en este congreso. Eh, en esta mesa, ¿no? en esta parte de, del congreso, nos toca hablar de la agenda feminista y, obviamente, eh, de la agenda feminista global y, obviamente, vamos a hablar eh, de la huelga, ¿no? de esta segunda huelga feminista internacional que estamos de lleno en, en su organización. Pero también, y más tristemente, ¿no? nos toca hablar de, de esta ofensiva conservadora, patriarcal, neoliberal, eh, que vuelve a tomar fuerza en, en diferentes partes del mundo eh, y que nos plantea nuevos desafíos, nuevos retos. ¿no? Y, bueno, principalmente voy a hablar de estas dos cosas, voy a hablar un poco de cómo, qué análisis hacemos desde, desde Feministalde de... Eh, de esta, de esta ofensiva patriarcal y conservadora, de, de cómo entendemos o cómo ex, intentamos explicar la victoria de Bolsonaro, de Trump, de ahora no la aparición de, de Vox en, en las elecciones andaluzas. Eh, y luego voy a hablar de la construcción de la huelga, de lo, de lo que está significando la huelga, porque... Seguramente no, son dos dos eh planos que están completamente interconectados y que seguramente no, y antes de empezar quería decir que gracias al feminismo, gracias al movimiento feminista, eh hoy no nos estamos hundiendo, ¿no? Eh vemos de forma clara como como el movimiento feminista, como el feminismo es un antídoto frente al auge de la de las extremas derechas tanto en lo político, en lo material, como también en lo personal. No, no sé vosotras, pero eh, bueno, después de, de la frustración, de la sorpresa que nos llevamos en, en las últimas elecciones andaluzas, eh, luego poder eh, encontrarnos todas, llenar eh, en Bilbao, donde estaba yo, eh, la riaga, eh, demostrando la solidaridad internacionalista o la solidaridad de las mujeres eh, con, con todas las mujeres que luchan contra, contra el fascismo, contra el patriarcado, contra el racismo. En en diferentes partes del mundo, pues da una esperanza o es un, un eh, amarre ¿no? en el que agarrarnos para, para, seguir, para seguir luchando. Y, y bueno, yo hablaré desde ahí, ¿no? desde, desde unas semanas que llevamos de, de mucha actividad, de bastante locura, organizando la huelga. Es la segunda huelga internacional que, que vamos a organizar. Eh, y bueno, yo creo que, que va a ser muy potente este 8 de marzo y ya lo está siendo ahora, ¿no? Eh, bueno, luego quizá podemos hablar un poco más, pero en Euskal Herria estamos viendo cómo este segunda, esta segunda convocatoria nos está sirviendo para descentralizar mucho más la organización. Eh, y esto eh, nos sirve, eh, es muy potente, ¿no?, a la hora de, de potenciar el, el movimiento feminista. Eh, cuando hablamos también ¿no? de este auge del feminismo a nivel internacional, eh, es importante también ver que no solo se trata de, de los movimientos feministas que salen en Latinoamérica, en, en Europa, en diferentes partes del mundo, sino también todas las movilizaciones protagonizadas por mujeres, ¿no? que aunque quizá no tengan un carácter eh, declaradamente feminista, sí que... Yo las enmarcaría dentro de este auge. ¿no? Y ahí tenemos ejemplos como la huelga de las trabajadoras textiles en Bangladesh, que llevan meses reivindicando mejores derechos laborales para terminar con las condiciones de casi esclavitud en las que trabajan, o el muro humano de millones de mujeres en la India exigiendo igualdad. O más recientemente, no sé si habéis eh, podido escuchar a Greta Thunberg, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es una niña de 15 años que está liderando el movimiento contra el cambio climático en Europa y que yo creo que bueno, da un poco de, de esperanza en la juventud, eh, en las mujeres eh, en, en estos momentos. ¿no? Estoy intentando ver el tiempo, que han dicho que se veía. Aquí, os no. Más grande no podía estar, vale, perfecto. Perfecto, bueno, me queda tiempo. Eh... En primer lugar, ¿no? ¿de dónde surge? ¿no? ¿Cómo tenemos que interpretar eh, este, esta, este auge o esta ofensiva eh, patriarcal y, y neoliberal? En primer lugar, no podemos o sea, entender cómo llega Trump, por ejemplo, no, a la presidencia de Estados Unidos sin entender la crisis profunda del sistema capitalista, la crisis económica, pero también ecológica, por el agotamiento de recursos, eh, también la crisis de legitimidad eh, y la necesidad de seguir profundizando el extractivismo, no, por ejemplo. Este, en esta crisis del capitalismo, el capitalismo, el sistema necesita reconfigurarse y dos claves eh, fundamentales en esta reconfiguración van a ser la dimensión heteropatriarcal y la dimensión racista. Bueno, cuando hablamos de la dimensión heteropatriarcal, pues es obvio que la alianza entre el capitalismo y el heteropatriarcado... Eh, se edades de los orígenes, ¿no? De, del sistema capitalista, pero podemos ver como en el momento actual esta alianza se profundiza, vuelve a sacar eh su peor cara, su peor cara, ¿no? Y bueno, eso lo vemos de forma evidente en, en cómo vuelven a surgir discursos eh, claramente machistas, ¿no? Cuando sale casado diciendo que, bueno, quizá lo del aborto lo tenemos que volver a dar una vuelta porque si no las pensiones no se sustentan. Ahí vemos de forma evidente esta alianza entre capitalismo y heteropatriarcado en, eh, de forma evidente. Pero también no podemos olvidar, ¿no? Porque ahora parece que, bueno, si sí, todo el mundo estamos en contra de Vox, todo el mundo estamos en contra de estos discursos machistas del PP, pero no podemos olvidar que hemos llegado hasta aquí también eh, porque ha habido un machismo velado, quizá encubierto, de, una, de unas también a veces izquierdas neoliberales que por mucho que han tenido unos discursos eh, a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, también han estado profundizando este sistema profundamente desigual, eh, de desregulación de derechos y demás, ¿no? Y por último también, ¿no? en esta alianza yo creo que es importante también no, no olvidar eh, esta nueva derecha femenina, podríamos llamarle, ¿no? que encarna a Le Pen en Francia, creo que también no podemos olvidar eh, los peligros que conlleva ¿no? cuando se instrumentaliza el feminismo, cuando se, cuando se instrumentalizan las luchas de las mujeres ¿no? y ella se, se presenta como la candidata de las mujeres para legitimar o para encubrir un discurso profundamente eh, racista ¿no? y, y fascista y para encubrir también su islamofobia, justificándolo con la defensa de los cuerpos de las mujeres, etcétera Y bueno, y la segunda dimensión, como decía, sería la dimensión racista y, y colonial, que también, igual que la dimensión heteropatriarcal, eh, se da desde los inicios del sistema capitalista. El sistema capitalista no, se hubiera, no hubiera aparecido, no se hubiera consolidado sin, sin, el, sin el colonialismo y el racismo. Y, de la misma manera, hoy aparece cada vez de forma más cruda. ¿no? Eh, la Unión Europea, desde hace años, y sin necesidad de grandes discursos racistas, ha estado cerrando fronteras, ha estado aplicando una política de muerte en, en el Mediterráneo. Eh, en una situación que nos hace hablar ya no tanto ya no solo de una desregulación de derechos de una pérdida de derechos sino de un marco en el que lo que está en disputa es quién es titular de derechos no quién es sujeto de derechos. se está quitando la posibilidad a estas personas que están intentando cruzar las fronteras de que sean sujetos de, de, de derechos. Y estas medidas, como os decía, las ha defendido la Unión Europea, las han defendido partidos socialliberales, partidos liberales, y ahora estas medidas se quedan cortas con la llegada de políticos como Salvini, como Abascal o como Casado. ¿no? En un, en un discurso cada vez más abiertamente fascista eh, que las ecologistas llevan tiempo advirtiéndonos, ¿no? el, en, desde el ecologismo se, se planteó la idea del ecofascismo, planteando el peligro de salidas a esta limitación de recursos, a este agotamiento de recursos, a los límites de, del planeta y del sistema capitalista, eh, con salidas que no, pasan, que no pasen por una transformación del sistema, sino por una expulsión de las personas que sobran. Y es en el marco en el que estamos ahora, ¿no? en un marco de expulsión de todas las personas que sobren. Y para esta expulsión lo que se necesita es ampliar los marcos de criminalización, de autoritarismo y de militarización. Y en este proceso, eh, obviamente, las mujeres y las disidentes sexuales están en el punto de mira. Eh, ¿Y por qué podríamos decir que, que las mujeres están en el punto de mira, ¿no? en, en este auge de, de las nuevas derechas? a veces de forma más clara y a veces de forma más encubierta, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, los discursos machistas, eh, racistas, eh, homófobos de, de Bolsonaro en Brasil nos tienen que preocupar mucho, ¿no? Pero también porque demuestran, ¿no? Todo un sistema que, que sigue estando presente. Bueno, eh, podríamos decir que, el, que esta, este papel de las mujeres central bueno, mujeres y desidencias sexuales central en, en esta reconfiguración del sistema capitalista se dan dos planos, en el plano socioeconómico y en el plano de, del disciplinamiento, ¿no? como comentaba Nerea esta mañana. Eh, en el plano socioeconómico sabemos ¿no? que el rol de las mujeres en la división sexual del trabajo sigue siendo imprescindible eh, para reproducir este sistema. Como os decía, la frase de, de casado, el discurso de casado demuestra ¿no? que es necesario que las mujeres sigamos jugando este rol eh, de trabajo reproductivo invisibilizado en condiciones de explotación en condi de y también de forma gratuita, pero también es necesario que sigamos teniendo unas, unas condiciones eh, de desigualdad en el marco laboral. ¿no? El sistema capitalista necesita poder explotar más a las mujeres para poder sostenerse. Más a las mujeres aquí en nuestros países, pero también a las mujeres en otros países, en las maquilas, como las mujeres bangla de Bangladesh que os comentaba antes. Y en el segundo plano, y ahí no me voy a extender mucho porque yo creo que eh, la exposición de la mañana ha quedado bastante clara, pero también ¿no? ahí vemos como eh, la dimensión del disciplinamiento, de, de la criminalización, de la estigmatización, del miedo también es muy importante para, para que el sistema capitalista, para que el sistema he, capitalista y heteropatriarcal pues, se pueda seguir eh, manteniendo. Y, esta, y esta, esta, este miedo, esta criminalización, lo vemos tanto en los casos de feminicidios, de violencia sexual, en toda la espectacularización que se hace eh, de estas violencias, pero también en otros casos eh, muy evidentes como la persecución de las defensoras de derechos humanos, que Marusia luego nos comentará más. ¿no? Eh, Solo recordar, ¿no? yo creo que Marusia nos va a hablar más de las defensoras de derechos humanos en América Latina, pero yo quería aprovechar aquí para recordar eh, des, en, un, eh, des, en un sitio más cercano ¿no? Elena Maleno, que está en Marruecos defendiendo a las personas eh, que intentan cruzar el estrecho y que está siendo juzgada en, en Marruecos por, por este trabajo. ¿no? Y el otro elemento que quería destacar en esta utilización o en esta instrumentalización de la violencia y del miedo eh, en las mujeres para, para el sistema de disciplinamiento es la idea esta de que estamos viviendo una normalización de la violencia y de la impunidad de esta violencia contra las mujeres que se suma a la normalización de la violencia contra las personas migrantes, racializadas, contra las personas pobres, etc. ¿no? Y esto contribuye o fortalece la idea esta de que hay personas que hay cuerpos que son desechables, ¿no? que se pueden expulsar del sistema. Y esto eh, últimamente se está utilizando mucho el concepto de necropolítica para poder definirlo. ¿no? La necropolítica sería esta política de muerte que se expande por todo el mundo y que ya no se trata solo de controlar nuestras vidas, sino también de decidir quién puede morir o vivir en, en este sistema. Y ahora ya así por último, ¿no? también es importante plantear cómo la aparición o que vuelvan a aparecer estos discursos tan abiertamente eh, machistas también responde, obviamente, a, a la fuerza de desestabilización de del feminismo. ¿no? Y, ta, y se suma a una crisis de la, mascu, de la masculinidad vinculada a la crisis económica y a la inestabilidad del empleo. Que, y ahí recuperando a Federici, no, podríamos decir que igual que en los orígenes del sistema capitalista, el cuerpo de las mujeres eh, se situó como bien común sustituto de las tierras comunes perdidas. Hoy en día también las vidas, los cuerpos de las mujeres, el miedo, eh, la estigmatización contra las mujeres, también eh, está sirviendo como sustituto de la posición social perdida por los hombres. Bueno, hecha esta primera introducción de, de cuál es nuestro análisis eh, de, esta, de esta ofensiva patriarcal, eh, entro a hablar un poco más de cuáles son los retos que nos plantea para, para el feminismo. Bueno, en primer lugar, y luego quizá en el debate lo podemos debatir un poco más, sería importante, eh, bueno, primero... Eh, plantear de forma clara que las estrategias que han intentado culpabilizar a los movimientos feministas, a los movimientos de mujeres del auge de la extrema derecha no tienen ningún lugar ¿no? y no tienen ningún sentido. Y ahí, por ejemplo, las compañeras brasileñas nos lo cuentan claramente cómo se ha intentado eh, culpabilizar al movimiento feminista eh, que salió a las calles con el grito de Elenau contra Bolsonaro pues se las ha culpado de que luego acabará ganando el propio Bolsonaro ¿no? cuando justamente fueron las únicas que salieron o bueno, o de las que los lo hicieron de una forma más, más efectiva, más clara, eh, advirtiendo de, del peligro que suponía eh, este político ¿no? y todo lo que representaba. Y luego también. Eh, plantear, ¿no? o quizá lo podemos debatir más, pero también eh, problematizar un poco la idea esta de las feministas van a parar eso. Las feministas vamos a ser las que hagamos de muro de contención contra la extrema derecha, contra el fascismo, contra el machismo, etc. Porque es otra vez ¿no? ponernos la responsabilidad sobre nuestras propias espaldas y eso además cuando lo escuchamos eh, de compañeros de otros movimientos eh, sociales, pues creo que es preocupante. ¿no? La, el el muro de contención lo vamos a tener que plantear en alianza, obviamente, del movimiento feminista, pero con todos los demás movimientos feministas y es urgente que construyamos estas alianzas y estas articulaciones. Dicho esto, ¿cuál es el feminismo que consideramos que va a ser necesario en este, en este momento de disputa y en este momento de, de contraofensiva? bueno, creemos eh, que, ser, que tiene que ser un feminismo antisistémico, un feminismo que vaya a la raíz de los problemas, un feminismo que no se quede solo en las declaraciones, eh, pues en favor de la igualdad o en favor eh, de que se acabe la violencia contra las mujeres, eh, de forma genérica, sin entrar realmente en las, en las causas y en las razones de, de, que es de estas desigualdades. ¿no? Eh, y esto yo creo que es importante repetirlo, ¿no? porque también estamos viviendo, y en Euskal Herria lo estamos viviendo cada vez, ¿no? estamos viviendo un resurgimiento de esto, de una crítica ¿no? de una izquierda masculina que, que vuelve, me que parece esto un déjà -vu, vuelve a criticarnos que el feminismo es burgués, eh, que el feminismo divide la clase y todas estas historias. ¿no? Yo creo que es importante plantear que no, que existe un feminismo antisistémico, que el movimiento feminista, eh, al menos en Euskal Herria, es un movimiento de clases, un movimiento eh, que va... A, a la raíz de los problemas que quiere transformar la sociedad, ¿no? Y además es importante plantear que en realidad el único pacto interclasista es el pacto entre los varones, entre los varones, padres de familia y, y los patrones para que las mujeres salieran de las fábricas y se quedaran en las casas cuidando, ¿no? Eh... Bueno, y dicho esto, sí que es verdad que el feminismo, ¿no? Y ahora que ha vuelto a ganar protagonismo, ha sido muchas veces abanderado por mujeres y partidos que no tenían ninguna perspectiva de clase, ¿no? Pues ahí vemos, por ejemplo, eh, Botín afirmando que ella es feminista. Eh, Pero esto significa realmente que el movimiento feminista sea burgués? Pues yo creo que claramente no, ¿no? Eh, y además ven, ad... Afirmar esto también es una forma de invisibilización de todas las mujeres eh, obreras, de todas las mujeres migrantes que, que forman parte de, del movimiento feminista. Pero bueno, eh, reivindicar esta, este carácter del movimiento feminista no nos tiene que olvidar que hacer olvidar que tenemos que plantear esta disputa entre los entre qué modelo, entre qué, entre qué feminismo eh, queremos defender. ¿no? Y ahí yo creo que es importante recuperar a Nancy Fraser cuando, sobre, to, sobre todo después de la victoria de Trump, planteaba e eh, ¿no? intentaba explicar esta victoria de Trump. Eh, denunciando ¿no? cómo había habido un neoliberalismo progresista un neoliberalismo que se había apropiado de los conceptos del feminismo cuando en realidad, como decía antes, había seguido desregulando eh, y generando condiciones de mayor explotación para, para las mujeres. ¿no? Esta frustración contra las izquierdas neoliberales, contra las izquierdas tradicionales, pues está también ¿no? en la raíz de una frustración general con la izquierda con, y con el neoliberalismo y todo lo que se ha asociado a esto. Claro, si se asocia el feminismo a estas propuestas neoliberales, eh, pues obviamente también no eh, se les mete en el mismo pack de frustración generalizada, pero tenemos que seguir reivindicando que no, que el feminismo eh, tiene muchas caras y que la cara del movimiento feminista eh, es otra. Y un ejemplo eh, de, de este carácter antisistémico y de clase y, y antirracista eh, de, del movimiento feminista es eh, la convocatoria ¿no? y la, la construcción de, de la huelga feminista. En primer lugar, por lo que supone eh, volver a resignificar la huelga como herramienta de lucha, ¿no? Una herramienta de lucha eh, que viene del ámbito laboral, que nos la apropiamos, que la utilizamos en el ámbito laboral, pero que le, le damos la vuelta para ampliarla mucho más. ¿no? En una, en una resignificación de la huelga que nos ha servido para unir reivindicaciones laborales con reivindicaciones contra la violencia machista, contra la justicia patriarcal y también en favor de una reorganización de los trabajos, tanto los de cuidados como los productivos, en una impugnación de todo el sistema. Y por tanto, podemos decir que la huelga bueno, y en, en los lemas de tanto del año pasado como de este año se ve de forma clara, como hay un carácter netamente anticapitalista, con la idea de que la única forma de acabar con la explotación patriarcal será acabar con este sistema capitalista para el que las desigualdades son tan rentables. Y otra, otro carácter que creo que es muy interesante de la huelga es que nos ha permitido aterrizar los debates. ¿no? Estos debates que en el plano teórico se hacen tan complejos eh, y se... Y... y se hacen pues, eh, tan repetitivos, en el momento en el que los aterrizamos en la práctica, eh, se ven de otra forma mucho más evidente. ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo aparece el debate sobre los sujetos, sobre los privilegios dentro del propio movimiento, etcétera. Eh, se ha puesto sobre la mesa el debate de qué entendemos por trabajo y, y de qué pasa si las mujeres dejamos de cuidar, cómo sería nuestro modelo de reorganización de los trabajos de cuidados ideal. También hemos puesto en debate qué papel queremos que jueguen los hombres en, en esta lucha. Eh, y también, ¿no? y esto quizá de forma más reciente, se empieza a debatir... Eh, ¿Cómo pasar de la autodefensa feminista, obviamente muy potente en cuanto a, a respuesta clara contra, contra la violencia machista, cómo pasamos de esto a, una, a un apoyo mutuo a, a una escala mucho mayor? ¿no? Pues ahí se está hablando de cómo hacer cajas de resistencia, de cómo nos apoyamos unas a las otras, eh, etc. Y también, obviamente, está demostrando la pluralidad del de, de movimiento. ¿no? En, yo conozco eh, más la, la construcción de la huelga en Vizcaya, pero en Vizcaya el protagonismo que están jugando las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, es enorme, ¿no? Y esto nos demuestra también la, plura, la plura, pluralidad perdón, y la fuerza que tiene eh, esto. Por otra parte, eh, también cuando hablamos de, de un feminismo antisistémico, sería importante también plantear eh, la importancia de un feminismo, de un movimiento feminista. Eh, autónomo, tanto de las instituciones como de los partidos y de los sindicatos, y también que plantea estrategias de confrontación ¿no? y de reivindicación clara. Eh, momentos de mayor protagonismo con el, como el actual, en el que parece muy fácil declararse feminista, no nos tienen que llevar a pensar que ya está todo conseguido. ¿no? Tenemos que seguir planteando reivindicaciones claras. Y ahí eh, yo creo que hay que plantear que... Eh, los discursos o las fotos o las declaraciones de buenas intenciones no son suficientes. ¿no? Estamos viendo como sí que hay un discurso generalizado que, que nos puede resonar, que puede parecer feminista, pero que si luego esto no va acompañado de recursos reales eh, y de priorización real de las políticas feministas, pues de poco sirve. Y ahí, pues algunas eh, reivindicaciones claras es una mayor interlocución con los colectivos feministas autónomos, eh, y medidas vinculantes. ¿no? Esta mañana hemos estado hablando de cómo eh, no sabemos realmente si las legislaciones presentes funcionan o no porque no se han conseguido aplicar de forma real, ¿no? porque no hay recursos suficientes para hacer efectivos los instrumentos jurídicos que ya tenemos. Junto a esto ¿no? también sumamos otras demandas más claras o más concretas, ¿no? como serían las casas de las mujeres, que aún sigue habiendo muchos pueblos y ciudades de Euskal Herria en las que no hay. Eh, otras medidas más obvias, ¿no? como el apoyo de una vez por todas al alarde la igualitario. Otro elemento importante también... Otro elemento importante también que, que está en el núcleo de las reivindicaciones de, de esta huelga feminista que estamos construyendo para el próximo 8 de marzo es, como decía, la, la, la reorganización de, de los trabajos de cuidados, del modelo de cuidados. Y ahí. Obviamente, no, una de las cosas que planteamos es una corresponsabilización real de toda la sociedad en estos trabajos de cuidados, tanto de los hombres como de las instituciones. Y un primer paso en esta reorganización de los cuidados por parte de las instituciones sería garantizar derechos laborales dignos a las mujeres que trabajan en los servicios públicos más feminizados, eh, especialmente en aquellos que se realizan cuidados. Bueno, dicho esto, otro elemento fundamental del movimiento feminista, que ya me he estado refiriendo bastante, pero que quiero entrar un poco más en el debate, es eh, la necesidad de seguir fortalecien, fortaleciendo un sujeto feminista eh, y, múltiple, plural y diverso. Eh, es verdad que ha sido un tema que ha sido sujeto de muchas críticas, eh, pero... Antes de empezar ¿no? a responder algunas de estas críticas, quería afirmar o quería recordar ¿no? que, que el feminismo lleva en su ADN la búsqueda de un sujeto político inclusivo y plural. El sujeto feminista siempre ha sido un sujeto inacabado, en constante redefinición y, por tanto, es interesante, es muy interesante y muy necesario que siga habiendo ¿no? estos debates, eh, que, que se sigan eh, planteando estos debates para poder seguir redefiniendo eh, cuál es este, este sujeto feminista, ¿no? y porque además ha sido precisamente el actuar colectivamente lo que ha abierto espacios de, a la expresión de estas nuevas subjetividades y de nuevos horizontes emancipatorios que han fortalecido la, la agenda eh, del movimiento. Es cierto que nuestro movimiento es menos diverso de lo que nos gustaría, pero seguramente también es mucho más eh, diverso de lo que muchas veces se reconoce. ¿no? Eh, como os decía antes, eh, en el movimiento feminista de Vizcaya, y seguramente también puedo hablar del movimiento feminista de Euskal Herria, hay muchas mujeres eh, migrantes, trabajadoras de hogar. Eh, jóvenes precarias, eh, mujeres racializadas. Y cuando hacemos estos discursos generalizadores, estamos también invisibilizando a estas mujeres. Esto, obviamente, nos lleva a, a plantear retos, a plantear desafíos, nos lleva a, a asumir ¿no? la necesidad de repensarnos nuestros privilegios, de pensar cómo eh, le damos la vuelta, cómo, cómo los asumimos ¿no? y cómo nos hacemos, hacemos responsables de, de los privilegios que tenemos. Eh, pero para entrar al fondo ¿no? de, de lo que de estas contradicciones y estos eh, debates eh, significan. Me queda poco tiempo. Eh, solo para, para añadir un poco ¿no? a, una, otra, a otro elemento importante en este debate, eh, sería importante ¿no? que tuviéramos claro que el capitalismo, el patriarcado y el racismo lo que buscan es la guerra contra las pobres. Y también la guerra contra las mujeres y entre mujeres. ¿no? Y por tanto es importante eh, subvertir estos mandatos del capitalismo, del patriarcado, del racismo que nos hacen que nos peleemos entre nosotras para generar otros tipos de alianzas que, que las puedan superar. Y un ejemplo claro de cómo ir superando estas contradicciones, no, es algo que, que afirma Verónica Gago de, de Argentina, que le habla de producir proximidad entre luchas, ¿no? eh, es generar espacios en los que luchemos juntas, en los que nos encontremos, en los que podamos debatir y creo que un ejemplo muy claro en Argentina tienen los encuentros de mujeres aquí tenemos las jornadas feministas que ahora se van a celebrar de nuevo en Euskal Herria en noviembre pero también tenemos la huelga no como un espacio en el en el que construir estas proximidades y en el que ir construyendo estos eh, sujetos desde la práctica porque como os decía de nada nos sirve teorizar si luego no, no lo aterrizamos en, en lo concreto y también nos sirve no para superar superar la idea esta de la solidaridad desde una exterioridad de la solidaridad con las otras, ¿no? Siempre hablamos de dónde están las otras. Bueno, pues que seguramente tenemos que empezar a hablar de estas otras que también son nosotras, que están juntas en, en el mismo movimiento y, y que estamos luchando frente a conflictos eh, que son comunes. Bueno, y lo último que quería comentar, ¿no? Es... Eh la importancia que tiene este momento para construir lo que desde le hemos llamado un nuevo internacionalismo feminista. Eh, con esta idea ¿no? de, de caminar hacia un nuevo internacionalismo feminista hablábamos de cómo dar cuerpo ¿no? a este auge del feminismo a nivel global, a este auge que nos da tantas esperanzas eh, a nivel global, cómo lo aterrizamos, cómo le damos cuerpo, cómo le damos fuerza, ¿no? Y para empezar a pensar en eso tenemos primero que reconocer que el carácter internacionalista del feminismo no es nuevo, que es algo que viene de lejos. Eh, primero reconocer que, que la acumulación feminista que permitió la convocatoria de la huelga internacional del año pasado venía de muchas luchas de las argentinas, de las italianas con el grito de ni una menos, de las luchas de las mujeres polacas por el derecho al aborto, de la Women's March en, en Estados Unidos contra la misoginia de trans. Con, también ¿no? ahora más recientemente la nueva ola en toda América Latina por el derecho al aborto eh, y contra la violencia. Toda una acumulación feminista que si nos remontamos a unos tiempos más atrás ¿no? podemos ver como las, eh, desde, desde las sufragistas, ¿no? que tenían también un carácter internacionalista, eh, también el feminismo de los años 70 y bueno y más recientemente, y también aquí en Euskal Herria tenemos muy presente la, la marcha mundial de mujeres, ¿no? que, que da también un ejemplo claro de, de este carácter internacionalista de, del movimiento y ahí yo creo que es importante también plantear cómo hemos sido las mujeres las primeras que hemos podido plantear una huelga internacional no en un contexto globalizado en el que eh, el capitalismo juega a, a hacernos competir entre trabajadoras de aquí y trabajadoras del sur entre eh, las mismas trabajadoras de una empresa en un país o en otro hemos sido las mujeres no bueno hay algunos ejemplos concretos de, de huelgas internacionales contra algunas empresas concretas pero son muy minoritarias no y en cambio hemos sido las mujeres las que hemos podido poner en pie lo que es una idea de una huelga transnacional que pueda sumar fuerzas en todo el mundo ¿no? contra un capitalismo globalizado que lo que juega justamente es a, a estas eh, divisiones en, entre, entre países. Y bueno, ya se me acaba el tiempo. Entonces, eh, para terminar, como decía, el desafío consiste en dar cuerpo a esta fuerza, en extender las alianzas y buscar formas de profundizar la, la solidaridad internacional. Cuando hablamos de un nuevo internacionalismo feminista, pensamos en un internacionalismo eh, que supere las burocracias, los eurocentrismos de, de otras ¿no? concepciones de, del internacionalismo de épocas pasadas y que sea capaz de, de articular las luchas a nivel global. Y hay algo que también dice Vero Gago, que es la importancia de cuidarnos ¿no? en estos momentos de, de contraofensiva neoliberal. Es muy importante que, estemos, que gritemos, que planteemos la, la contraofensiva, que, defendemos, que defendamos nuestros derechos, pero también es importante que nos cuidemos entre nosotras, no solo en el movimiento más cercano, sino también en el, en el plano internacional. Por eso empezaba la charla hablando de estas movilizaciones eh, en apoyo a las compañeras andaluzas. Y quiero acabar también eh, recordando ¿no? y la, lo, la importancia de seguir mostrando nuestra solidaridad con las compañeras kurdas, ¿no? con, la, con las mujeres kurdas que están poniendo el cuerpo, poniendo la vida, arriesgando sus vidas en una guerra eh, contra el ISIS, contra Turquía y que, por tanto, son las que están en la primera fila de, de esta contraofensiva.